El deber de defender la libertad religiosa no termina nunca. Hola amigos, esto lo ha dicho Benedicto XVI al reunirse con representantes de otras religiones durante su visita a los Estados Unidos, un país que tiene una larga historia de colaboración entre las diversas religiones en muchos campos de la vida pública, como iniciativas comunes en actividades caritativas y una voz compartida sobre cuestiones públicas importantes. Un país en el que la religión y la libertad están íntimamente vinculadas en la contribución a una democracia estable. Niños de todas las religiones se sientan en las aulas de todo el país juntos. Esta diversidad da lugar a nuevos retos que suscitan una reflexión más profunda sobre los principios fundamentales de una sociedad democrática. Pero el deber de defender la libertad religiosa no termina nunca. Nuevas situaciones invitan a los ciudadanos y a los líderes a reflexionar sobre el modo en que sus decisiones respetan este derecho fundamental. Esto requiere un esfuerzo constante para asegurar a los ciudadanos se les da la oportunidad de celebrar pacíficamente el culto y transmitir a sus hijos un patrimonio religioso. Hay que considerar el diálogo religioso no como un medio para reforzar la comprensión recíproca, sino también como un modo para servir a la sociedad. Al dar testimonio de las verdades morales que tienen en común con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, los grupos religiosos influyen sobre la cultura en el sentido más amplio e impulsan a unirse en el deber de fortalecer los lazos de solidaridad. De hecho, hay un interés creciente entre los gobiernos de patrocinar programas destinados a promover el diálogo interreligioso. El objetivo del diálogo es descubrir la verdad. Los líderes espirituales tienen un deber particular: poner en un primer plano las preguntas más profundas de la conciencia humana, de despertar a la humanidad ante el misterio de la existencia humana y de proporcionar un espacio para la reflexión y la plegaria en un mundo frenético. Nada más, amigos. Os espero el lunes en Dios Existe V.